tengo que desayunar esto. Me gusta más desayunar algo consistente, pero me tengo que tomar el hierro y las vitaminas prenatales. Entonces, para que se absorba, tengo que tomar cosas con vitamina C. Por ejemplo, la avena hace que nos absorba bien el hierro. Los lácteos también hace que se nos absorba bien el hierro. Entonces me como esto y luego ya en un par de horitas comeré algo más. ¡Oli! ¡Mira qué pelitos! Se está diciendo a Marcos, Dios, que de mes en mes me crece casi 3 dedos de raíz, de canas y de todo fatal. Y ya estamos aquí, que hemos venido a la peluquería los dos hoy, porque Marcos se quiere preguntar unas cosas a Ilenia y quiere ver una cosa del pelo. Y yo tenía ya que venir a hacerme las raíces. Y le voy a preguntar porque quería hacerme, que no sé si hoy no creo que me lo haga, pero igual a la próxima, me quiero hacer un poquito de color por la parte de delante. Color clarito, me refiero. No solamente mi color, que mi tono está muy bien y me gusta el tono que llevo, que está súper chulo, pero sí que es verdad que me gustaría darle un poquito de color rubio adelante, solo adelante, o sea, solo la parte frontal. ¿Por qué? Porque resulta que cuando me salen las canas es más fácil disimularlo cuando tengo el pelo rubio que cuando lo tengo tan moreno. Entonces ahora se me ven como mogollón. A ver, ahora no porque tal, y porque además voy maquillada y cuando una se maquilla pues parece diferente, pero no, realmente se ven mogollón. Y cuando me hago el moño por casa, pues mira, mira las coletas, es que se ve que flipas las raíces. Entonces pues eso, quería algo más clarito para darle también a la cara verano y todo eso, pues quería un poquito más de color clarito. Y nada, ayer os conté justo por Instagram que me pasó una catástrofe, y es que tengo la muela del juicio. Entre la muela del juicio y la última muela de la boca de arriba se me mete comida y no me la puedo sacar bien y me duele mogollón. Y tengo, me he despertado hoy con todavía el run run del malestar de ayer, de la costilla que me comí, del arroz al horno que se me quedó ahí clavada. Y fui al dentista, que es donde nosotros tenemos todo el tratamiento hecho, es Vitaldent, y me querían sacar la muela y ya está. Pero claro, yo pensé, si me saco la muela, vale, el momento de la anestesia, ok, te sacas la anestesia obviamente, pero después embarazada, sin poder tomar Nolotil y sin poder tomar nada, yo me muero del pánico de no poder tomar nada y estar con todo el dolor ahí. Porque normalmente yo me tomo Nolotil y combino con ibuprofeno. Entonces nada, hoy voy a ir a otra dentista a mirármelo. Y luego tenemos que ir también, bueno, tenemos, en verdad tenemos tantas cosas que hacer que yo no sé si nos va a dar tiempo. Tenemos que ir a la peluquería ahora, que yo creo que aquí son un par de horitas o tres. Luego tenemos que ir al dentista, si me da tiempo, yo creo que sí. Después del dentista también quería ir a mirar una cosa que necesita Alma de material para el cole. Y creo que ya está, esas son las tres cosas que teníamos, pero no sé si lo del cole nos va a dar tiempo, si no podemos ir mañana a verlo, ya veremos. Y nada, y eso, ya veremos que nos da tiempo ya que no, porque la mañana está comprometida. Con esta pinta me he traído para almorzar unas, bueno, que me sobraba de galletas de espelta y un platanito para almorzar aquí en la peluquería. Mi chico más guapo esperando. Mira, os voy a enseñar estos bañadores que me pedí en Shein. Bueno, son bañadores y bikinis. Son todos premamá para este año, para la playa. Si es que en algún momento de la vida nos deja la temperatura ir a la playa. Pero bueno, bien. He cogido este, que es un bañador, es un bikini, perdón, que la braguita no era excesivamente grande porque todos los premamás tendían a ser como muy grandes y no quería una braga excesivamente grande. Es alta, pero no es muy muy grande. Me he cogido tallas diferentes para probar. Mira, este me he cogido la talla M, ahora os los enseñaré puestos. Y es el bikini con la parte de arriba, que tiene también esponjita, que la puedes poner o quitar, y lleva broche. A veremos qué tal me viene de pecho, porque he cogido la M. Luego me he cogido este bañador, que lo vi como muy típico premamá de rayitas, pero me hacía pues ilusión, ¿no? Porque nunca he tenido tampoco bañadores premamá. Y creo que además se puede ir muy cómoda. Además me he apuntado a unas clases que, bueno, estoy esperando que me llamen porque son de la seguridad social, pero son clases que se dan en piscina, el iPad creo que se llama, para embarazadas y tal. Y bueno, me he cogido estos. ¡Cari, calla que estoy grabando! He cogido este para poder llevármelo, pues en el caso de que me llamaran, a la piscina. Luego también este bañador, que este es bonito, este lo vio Alma y me dijo, mamá, ¿te has cogido un bañador de sirena? Y digo, sí, es súper bonito, así con brillitos, súper, súper mono. De verdad, es que es súper bonito, este me encanta. Y nada, lleva la espalda así
para poder regular los tirantes. Este me cogí la talla S y este me cogí la... no me acuerdo este cuál era. La S también, vale, sí, bañador me cogí todos la S. Y luego me he cogido este otro bikini en color rojo, que simplemente es un bikini bastante normalito, con unos lacitos y tal, y se abrocha detrás con lazo. Y la braguita también es ajustable, que también me gustaba para el embarazo tener bragas ajustables para poder pues hacerla más grande o más pequeña según pues se engordara, porque nunca se sabe lo que puedes engordar durante el embarazo. Así que por si acaso, me cogí este la M. Y luego esto, que yo me equivoqué, pensaba que era un bañador, sinceramente os lo digo, pero no es un bañador, es una especie de camiseta, ¿veis? Es como una camiseta y viene con la braga, que la braga es alta, entonces se te queda como un bañador. Pero es como en dos partes, no sé, oye, pues no me disgusta, me lo tendría que haber puesto, a ver qué tal. La braga es como más así brasileña, parece, claro, porque la parte de arriba es más para toda la panza. Esto recoge toda la barriguita y luego tienes pues la parte de la camiseta. Este no sé si me lo pondré mucho porque a mí me agobia tener como cosas flotando en el agua. Pero bueno, ahora me los probaré y os enseñaré. Oh my, ya estamos en casa, acabamos de llegar, he ido ya al dentista también, me ha mirado. Me ha dicho que bueno, a ver, que a no ser que sea extremadamente urgente quitar la muela, no hace falta y menos cuando estás embarazada. Entonces me ha dicho, me ha recomendado unos cepillos interdentales para la muela, porque no hay punto de unión, creo que llaman, que es que las muelas no se llegan a tocar. Entonces sí que está la parte de arriba más ancha y la de abajo más estrecha y la de abajo más ancha, pero no llegan a estar cerradas lo suficiente como para que no entre comida. Entonces entra comida y ¿qué pasa? Que luego no sale, y eso es lo que me pasa a mí. Me ha hecho como con el aparatillo este de la limpieza, que es como un irrigador gigante, me lo ha pasado y han salido restos de comida, pero es que luego me ha pasado el hilo dental, también ha salido restos de comida, y luego me ha pasado otra cosa y también restos de comida. O sea, impresionante lo que había ahí, total, que por mucho que yo me limpiara no había forma. Y me he pedido por Amazon un irrigador que me llega hoy, de hecho estaba bastante bien de precio, y nada, y me ha dicho que con el irrigador, los cepillitos interdentales y una buena higiene, pues que pueda aguantar al menos, que es lo que yo quería, hasta que dé a luz, porque luego ya una vez dé a luz, pues ya no me importa quitarme la muela, pero ahora no sé, prefiero no. Y el dentista de la clínica me ha dicho lo mismo, que ahora pues no hace falta pasar por eso tampoco, ¿sabes? Que es como, que es una cosa que podemos esperar. Y nada, voy a hacer la comida, que voy a hacer albóndigas, que ya sabéis que yo la carne no la compro en Mercadona, pero estas albóndigas específicamente sí que las compro porque nos gusta mucho. Y las voy a hacer con zanahorias, cebolla, esta salsita que hago con un poquito de clavo, laurel, que están súper buenas, y las voy a preparar para comer, porque ya tengo, yo también tengo mucha hambre ya. Ya hemos venido a por los niños, estoy esperando en el coche a que salgan. Bueno, Marcos ha ido ya a por uno y yo estoy esperando al otro. Y nada, hoy hemos ido súper a tope. Bueno, Marcos al final se ha quedado en la peluquería, el pobre, pues viendo una película, creo, porque es que se le ha hecho tarde. O sea, se le ha hecho tarde, no, era como para que me iba a casa y volver, porque tampoco mi tratamiento de peluquería no es extremadamente largo, porque ahora lo único que me hago es un tratamiento para el brillo y la hidratación y las canas, que como veis ya no tengo, son una pasada, y me lo he hecho un poquito más clarito porque mi idea era más adelante, cara verano, ya estamos en primavera, ya lo sé, pero un poquito más adelante hacerme alguna mechita por delante. Entonces le he dicho a Ilenia que me lo haga un pelín más clarito, que no me lo haga tan oscuro como otras veces, para ir aclarando un poquito. Y nada, y eso, pero igualmente era solo raíces, y ya os digo, el tratamiento me pone ya siempre, me pone una ampolla de Davines, creo que es, para hidratar y dar brillo, que se queda precioso, y secar y peinar, y ya está. Pero bueno, el peinado rápido, son unas ondas rápidas que me ha hecho Mireia, que las hace súper bien, y mira qué brillo se queda, la verdad es que se queda súper chulo. Y como no era una cosa tan extremadamente larga, pues me ha dicho, pues nada, pues voy y me espero ahí. Y que tampoco tenía mucha más cosa que hacer, digo, pues mira, genial. Y hemos ido a casa corriendo, he hecho las albóndigas y ahora estamos aquí recogiendo los peques. Mira, nuestras pelotitas están tan ricas. Y bueno, me encantan. A comer. Ya me ha llegado el llevador. He comprado esto más que nada porque estaba en oferta, la verdad. Ni más ni menos. Veremos qué tal. Creo que tiene 5 velocidades, 5 modos. No sé. Ya veré. Voy a ver qué tal funciona y ya os contaré qué tal.
es de Amazon, me lo compré, ya os digo, estuve buscando y vi que tenía bastante buenas reseñas, creo que había un 5 de toda la gente que había comentado. Y es portátil, que es chiquitito, es como un cepillo eléctrico que lo me puedo poner por el cuarto de baño por encima y ya está. Así que nada, probaremos a ver. Mira, voy a merendar un puñado de uvas. ¡Ay, que se me caen! He batido de estos por puro antojo, que ahora se me han antojado estos batidos en el embarazo. Como no tomo café, pues me apetecen cosas así. Y o tomo esto o tomo horchata. Al principio me dio por horchata, ahora me hago por esto. Lo cambio mogollón. Mira, otra cosa que me ha llegado de Amazon que me he comprado ahora es este libro, que se llama Mamá no grites. Pone 7 pilares de la educación infantil, usar la disciplina positiva para ser escuchado y evitar rabietas, manejar las emociones de tu hijo de forma óptima, aumentar la confianza y la autoestima. Aquí pone que es perfecto si eres madre primeriza, si tu hijo está creciendo y no sabes gestionar sus emociones, quieres mejorar tu comportamiento porque te das cuenta de que los métodos que pensabas que funcionarían no lo están haciendo, tu hijo no te hace caso, te preguntas cómo podrías mejorar sin tener actitudes agresivas. Está guay. Yo la verdad es que, a ver, madre primeriza obviamente no lo soy, pero sí que es verdad que considero que para aprender no hay tiempo, ni edad, ni momento, siempre está bien. Estoy desde ya hace bastante tiempo, que lo sabéis, que me informo mucho, busco mucha información sobre los tipos de crianza, crianza respetuosa, disciplina positiva y todo esto, porque es verdad que yo empecé con unos métodos, pero no me han gustado. Entonces he visto que no me gustan los resultados, he leído mucho acerca de luego qué pasa en la mente de un niño, cómo interfiere la educación y el trato que tienen los padres hacia ellos cuando se hacen mayores, ¿no? Entonces es como muy importante y como que soy más consciente de todo y también quizás sanando mi niña interior y sanando mis cosas del pasado con cosas de pues parte de mi crianza o de mi enseñanza o de cómo yo percibí el entorno, que yo no digo que mis padres lo hayan hecho mal, cuidado, yo digo de cómo lo percibe cada persona. Pues igual hayan podido hacer pasarme cosas en la mente que hayan desencadenado en cosas que ahora pues no son todo lo favorables o lo que me gustaría que fueran, que estoy corrigiendo ahora con la edad y que todo, como os digo, para aprender no hay tiempos, pero bueno, si yo puedo ayudar a mis hijos cuanto antes mejor. Entonces ahora estaba buscando, estaba muy, muy volcada en el tema de los libros de los partos, de los embarazos, todo esto, y he aprovechado que ayer era el día del libro para comprarme otro libro nuevo, y aunque pone Mamá no grites, pues es para mí y para Marcos, estos los vamos a leer los dos, igual que los libros de los partos, que también quiero que se los lea porque me parecen interesantes, todo lo que tenga que ver con la crianza para ayudar a que en casa haya más armonía, mejor. Porque a mí, a ver, yo soy una persona que he aprendido mucho con el tiempo, pero yo soy bastante gritona, yo soy de levantar mucho la voz. De hecho, los payasos de la tele, no sé si los conocíais, pero cuando hacían los espectáculos había uno que se llamaba Gaby, que solo gritaba, y a mí en mi familia me llamaban Gaby porque gritaba a toda hora. Yo siempre desde pequeña he sido muy chillona, entonces yo quería cambiar eso y lo he hecho, lo he conseguido, ¿no, Cari? Grito menos. No sé cómo serías antes, pero ahora pero yo tampoco. Pero cuando te conocí también era más gritona. Ahora ya grito, a ver, menos. Yo también, todos hemos sido gritones. Todos hemos sido gritones, sí, pero bueno. También yo, por ejemplo, yo era mucho más de gritar hace años y ahora mucho menos. Claro, es que vamos, ¿veis? Vamos evolucionando. Los gritos es que al final alteran y entras como en un círculo vicioso negativo de gritos, que es terrible. Entonces, y se puede conseguir lo mismo y con mejor y con mejores resultados sin gritar. Exactamente. Y yo también, pues eso, aparte de que los resultados son mucho mejor, te sientes tú mejor. Es verdad que es por mucho que leas, por mucho que intentes ser lo más asertivo, lo más positivo, lo más respetuoso posible, hay momentos en los que te sacas un poco de quicio, ¿no? Pero yo desde que estoy viendo el mundo desde el prisma de que los niños son niños, pero son personas, es decir, es como que siempre hemos actuado, yo lo que yo veía era que los adultos actuaban con esa autoridad y yo soy mayor, yo mando, ¿no? O esta es mi casa y se hace lo que yo diga. Y claro, yo leí un artículo otro día que ponía, vale, si es tu casa y no es la casa del niño, ¿dónde se ubica el niño? Entonces la casa es de todos, todos colaboramos, todos opinamos, todos tenemos, ¿no?, nuestra parte en esta casa, y eso es algo que hay que ganarse, pero también se tiene que recompensar, ¿no? Es decir, tienes que saber que es tu casa y estar a gusto en ella. No sé, son como muchas cosas que hemos ido cambiando a lo largo de estos años y me gusta. Así que si os gusta leer y si no, también os animo a que empecéis con libros. Mira, este es súper, súper finito. Es una lectura, por lo que parece, es una lectura fácil porque te viene como muy desglosadito todo como por partes. Por usar el juego, explicaciones tranquilas, te viene con cosas subrayadas, negritas, consejos, pasos que hacer según edades. Yo creo que no lo he leído porque me acaba de llegar, pero creo que tiene que ser una lectura fácil, sencilla. Si os gusta, además, dedicaros un ratito a la lectura, os va a enriquecer mucho, no solamente a nivel
de material, de qué podéis tener, material no, ¿cómo se llama esto? De nutriros intelectualmente hablando, sino que es como una forma de autocuidado también. Y en el tema del parto, pues estoy intentando que Marcos se involucre también al máximo para poder, pues más que nada, estar los dos muy involucrados en ese tema. Y saber que yo voy a perder los nervios y que habrá momentos en los que esté pues más tensa, menos tensa y tal, pero pues eso. Hoy además los niños han venido con un libro del cole, hicieron una ferieta del libro también, súper guay, me gusta mucho que lean, a los dos les gustan mucho los libros, de hecho por las noches siempre intentan, si les digo, venga, que si nos acostamos pronto leemos un cuento, es infalible, o sea, es como, guau, vamos corriendo a la cama, vamos a lavar los dientes todo rápido, ahí no hay discusión, es como, ¿veis? La disciplina positiva, ¿no? El iros a lavar los dientes ya, acostaros que os me voy a enfadar. No, da efecto. Y un, venga, si lo hacemos rápido, nos leemos un cuento o dos. Y va corriendo y mira la hora, en plan, son menos 10, da tiempo a dos libros, dame menos 5, 1. Y súper bien, la verdad es que es una pasada. Mola mucho porque además la casa se respira diferente, todo hay buen rollo entre los padres, entre los niños. Ya os digo, han sido muchos años de evolución y crecimiento, no es una cosa que se aprenda de un día para otro y tienes que tener ganas y interés. Pero está muy chulo. Cuando ya te vas dando cuenta de cómo puede mejorar la casa, cómo puede mejorar tus hijos y tú como persona, porque es lo que os digo, todo el mundo perdemos los papeles en algún momento dado, pero no es lo mismo perder los papeles una vez cada 15 días o una vez al mes de decir, Dios mío, que quiero gritar, o pegarle una voz a alguno de los dos sin querer o incluso a Marcos y luego decir, ostras, perdón, perdóname. El tema también, por ejemplo, de pedirles perdón cuando damos un grito, es como muy bonito, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, no recuerdo que a mí nadie me haya pedido perdón por chillarme, ni por pegarme, ni por... Es como que, bueno, te la reaban, la zapatilla voladora, y luego ya era como, pues, te jodes, ¿sabes? Pero el hecho de tomarte un tiempo y decir, mira, perdóname, he tenido un mal día, he tenido mucho trabajo, no ha sido tampoco culpa tuya, he perdido los nervios, por favor, un besito, un abrazo, tal. Los niños además son, es que me lo pienso y lloro porque es que los niños son tan... Tienen tan poco rencor, tan poca maldad, tan poca esta que es como que enseguida te perdonan y cuando te ven un poco vulnerable van a por ti, te abrazan, te quieren tanto que es... ¡Oh! Es tan bonito, de verdad. Y bueno, yo no sé a qué viene toda esta chapa. Por cierto, os quería enseñar también que me han llegado unos bañadores de Shane, súper chulos, de premamá. Pero no sé si me voy a poder enseñar porque ya es de noche y no sé si se van a ver bien. O sea, a ver, que de noche, es de día, pero ya es por la tarde y no sé si va a haber bastante luz para enseñároslo. Si no, lo grabaré mañana por la mañana y os alertaré al principio del vídeo que ya lo habréis visto. Y nada, voy a ayudar a Marcos que está recogiendo la ropa. No, no voy a ayudarlo, voy a poner una lavadora. Así aprovecho y pongo la lavadora con las sábanas de los peques. Y listo. Y bueno, y con esto no quiero decir que lo que yo haga con la crianza, ni con tal, ni lo que hicieron nuestros padres en su época estuviera peor y esto mejor. Cada uno hace lo que sabe y muy seguramente cuando mis hijos sean mayores y tengan hijos habrá muchas cosas de mi conducta como madre que no estará bien y que habrá hecho también cosas, habrá hecho muchas cosas mal, está claro. Pero yo creo que lo más bonito en la vida es aprender y darse cuenta de los errores y sobre todo agradecer a quienes nos enseñan, ¿no? Por ejemplo, pues agradecer a quien escribe los libros, agradecer a quien nos intenta dar unas pautas, nos intenta enseñar, porque al final lo más bonito de la vida es no dejar de aprender. Para mí es mi mayor aprendizaje. Además, creo que le debo mucho a las redes sociales en este sentido de haber aprendido tanto a base de hostias y de palos. También te lo digo. Pero he aprendido mucho y la verdad es que estoy muy agradecida. Y como veis, estoy como más activa, subiendo un poquito más de vlogs, porque me estoy dando cuenta que me gusta tener el recuerdo de los embarazos, me gusta tener cositas y a ver si empieza ya de un demonio de vez a hacer un poquito mejor de buen tiempo, porque me apetece ya, tengo un montón de vestidos de Shane, premamá, que me compré, que no me los regalaron, me los compré, me gasté más de 100 euros en vestidos premamá, preciosos, con unos estampados, bueno, que yo los enseñaré también, a ver si me da tiempo el día que os enseño los bikinis, os enseño también los vestidos brutales, preciosos, camisetas de tirantitos ya súper monas, para dije, hubo un par de semanas que hacía, ¡Cari, no la guardes! Bueno, no la guardes, que voy a poner otra lavadorita, déjalo ahí, déjalo apoyado, que apoyó él, vale. Espero que no haya garrapatas en el patio, hijo. Y nada, y no sé qué estaba diciendo. Sí, me ha ido la olla, pero por completo. Voy a poner la lavadora
Ah, lo de los vestidos, sí, que hubo 2 semanas que estuvimos a 30 y pico grados y yo ya me vine arriba, dije, verano, vestidos pre mamá, y a mí con lo que me gusta marcar barriguita, ya lo sabéis, cuando estoy embarazada, y nada, justamente me compré, me gasté más de 100 euros en vestidos y unas cosas para Marcos y tal, y a la semana siguiente, a las 2 semanas, me contactan de Shane y me dicen, ¿quieres hacer un haul? Y yo, me cago en la puta madre que me parió, justamente acabo de gastar un dineral en vestidos, pero yo feliz porque justo me gasté mi dinero y luego me dieron más, que estoy a la espera de que me lleguen. Y además he aprovechado para cogerme de lo del haul, el de Shane, el que me patrocinan ellos, he aprovechado para cogerme cosas de lactancia. Entonces, son vestidos que valen para premamá y además me valen para la lactancia, que es importante. Y nada, ahora voy a poner la lavadora y voy a salir fuera, voy a leer un ratito, que hoy ya he acabado todo, ya lo tengo todo listo. ¡Uy, qué sueño tengo ahora! Es que últimamente no puedo dormir siesta, no sé qué me pasa, que no soy capaz de dormir siesta. Y nada, y para cenar he sacado unas hamburguesas de merluza y gambón. Marcos creo que se quiere comer las sobras de las pelotas de mediodía. Y haré unos espárragos en la freidora de aire que quedan muy ricos. Y listo, y eso cenaré. Y creo que tengo piña para depurar un poco. Mira, que es una bobada. Y esta hamburguesa no es lo mejor del mundo, pero está tan buena. Me encanta el pescado de gambón. Empieza mal mi historia con el desvirador, ya os lo digo, o sea, mira el espejo. Mal no fatal, usted lo que está mal es esto de la ropa, así que está lleno. Pero bueno, cambiando de tema, hola. O sea, es que lo he llenado todo de agua, esto no lo he enchufado. Y mira la que he liado aquí, madre mía de mi vida. Voy a ver cómo lo hago, porque esto empieza muy fuerte. Bueno, vamos a ver un ratito la tele. Es que bueno, creo que no, ni os lo llegué a enseñar, pero aquí tenemos el set de ver la tele, con la tele, la cama esta, y allí dormimos. Que está muy bien, porque así no tienes aparatos eléctricos en la habitación de dormir. Mira cómo me he dejado el bigote. ¡Oh! ¡Madre mía! Menos mal que me lo he hecho hoy, porque me he hecho la cera después de 100.000 años y se me ha quedado todo resentido. Ahora me echaré crema hidratante en la cara, que me lo he dejado hecho un cristo, madre.